Buenas tardes. Buenas, ingeniero. Buenas tardes. Buenas, buenas. Okay. Vamos a comenzar. Uy, estrés. De febrero. Y vamos a ver. Ahorita nos encontramos con inducción matemática. Como una herramienta para poder ser más concretos, ser más o tener un fundamento más sólido para nuestras observaciones, los patrones observados en algunas situaciones. Nos hemos quedado al final de la clase anterior con este ejercicio, con el problema 4. ¿Qué decía exactamente? Que, bueno, parafraseándolo un poco, había que demostrar que si SN o si SN es este número, 1 sobre 1 por 2, a ver, sí, más 1 sobre 2 por 3, más 1 sobre 3 por 4, y así sucesivamente hasta 1 sobre n por n más 1. Entonces, sí, esto, entonces, SN en realidad se podría escribir en lugar de ese montón de sumas como n sobre n más 1 para todo entero n, entero positivo n. En este caso, pues se nos ahorró el proceso de indagar, a ver, de indagar con casos pequeños para ver cuál podría ser una posible fórmula para este tipo de sumas o para esta suma como tal, sino que ya se nos da el candidato y se nos dice que hay que demostrarlo. Si se nos dice que hay que demostrarlo, significa que o sea, cuando nos piden a nosotros demostrar algo, es porque ese algo se cumple, siempre se va a cumplir. Diferente es si se le pregunta si se cumple o no. Pero siempre que dice demuestre es porque el objetivo del ejercicio no es que usted analice si el ejercicio es y está o si lo que se le está pidiendo que se demuestre está bien o no, sino que le dice eso está bien. Y hay que buscar a demostrarlo, hay que buscar a un argumento lógico para concluir de que eso es verdad. El argumento, pues ya lo vimos ayer. Así que ahora vamos a ponerlo en ejecución. Entonces, vamos a resolver este ejercicio mediante dos formas. Una es mediante inducción matemática y otra es sin inducción matemática. Y lo vamos a hacer sin, porque realmente inducción matemática, a pesar de que es algo que funciona bastante bien, no siempre es la alternativa más fácil o no siempre es la única alternativa. Hay otras posibilidades. Entonces vamos a empezar primero con la solución mediante inducción matemática. Entonces primero comprobemos un caso base. No hace falta probar varios, como les dije ayer, simplemente con uno basta. Entonces podemos comprobar S1 porque dice para todo entero positivo n, así que el entero positivo más pequeño es 1. Entonces empecemos con eso. S1 sería igual a esta suma, 1 sobre 1 por 2. Y llega hasta ahí porque si se fijan en el enésimo término de la suma, primero aparece n y luego n más 1. Así que si yo hago S1, el primer término que tiene que aparecer
En mi última fracción debe de ser 1 y el segundo 1 más 1, o sea 2. Así que en ese 1 solamente está este término. Y esto debe de darme igual a esta expresión de aquí. Y pues esto es algo que se puede ver. 1 por 2 es igual a 1 más 1. Pero si lo queremos dejar todavía más obvio, lo hacemos aquí. Lo cual está claro. Entonces, ese 1, o mejor dicho, la fórmula es válida para n igual a 1. Entonces, tenemos nuestro caso base. Ahora viene la parte más elaborada de la inducción. Entonces, supongamos que para algún entero K, podemos cambiarle el nombre, no siempre tiene que ser K todo el tiempo. Para algún entero Q, mayor o igual que 1, mayor o igual que 1 porque es entero positivo. Supongamos que para ese entero Q, que es mayor que 1, se cumple la fórmula. Entonces, ¿a qué queremos llegar nosotros? Queremos, perdón, aquí no terminé de escribir la fórmula. Esta suma es igual a Q sobre Q más 1. Entonces, queremos demostrar que esta otra suma también se cumple. Esta otra igualdad también es cierta. ¿Y qué igualdad es? Pues la misma de arriba, pero en lugar de terminar en el término Q, llegamos hasta el Q más 1. Entonces nosotros tenemos que verificar esta igualdad. Que esa suma, hasta el término 1 sobre Q más 1 multiplicado por Q más 2, es igual a Q más 1 dividido por Q más 2. Entonces, eso es lo que queremos demostrar. Y según como hemos ido practicando, vamos a tomar la suma de la izquierda y hacerlo llegar a lo que está en la derecha de la parte azul. Entonces, veamos que si yo tomo esta parte de la izquierda, de la suma en azul, entonces, al igual como hemos ido haciendo antes, esta parte de la suma forma parte de la hipótesis de inducción, que recordemos que es esta. Y como forma parte de la hipótesis de inducción, entonces nosotros podemos aplicar esta fórmula de aquí. Note que esta es la fórmula que realmente queremos probar, solo que la queremos probar que es cierta para todos los n. Nuestra hipótesis de inducción consiste en suponerla válida para un solo, no para todos, que ese es el objetivo, sino solo suponerlo para uno, algún número. No decimos cuál es, sino que solo suponerlo para un número. Y la llamamos Q. Entonces, aquí vemos que la suma que aparece aquí en nuestra hipótesis de inducción, la tenemos expresada tal cual aquí. Entonces podemos sustituirla. Tendríamos Q entre Q más 1 más el otro término que es 1 sobre Q más 1 por Q más 2. Entonces el resto del ejercicio es hacer que lo de la derecha sea esto. Y pues hay diferentes maneras, es una simplificación algebraica nada más. Entonces podemos simplemente hacer suma de fracciones. Q más 1 por Q más 2. Mínimo común múltiplo de los denominadores. Aquí tendríamos Q por Q más 2. Y el otro solo sería Q.
Perdón, sería solo 1. Simplificamos esto y tenemos q cuadrado más 2 por q más 1 entre q más 1 por q más 2. Y aquí, si las factorizaciones siempre se le dieron bien, ya sabe entonces que el problema ya está. Porque arriba tenemos q más 1 al cuadrado y abajo q más 1 entre q más 2, perdón, por q más 2. Entonces se cancela este q más 1 con este de acá arriba, con uno de los y nos queda solamente q más 1 entre q más 2, que era lo que queríamos llegar. Entonces aquí finaliza el paso inductivo. Entonces pasamos al paso 3, que es la conclusión. Decimos, por lo tanto, la fórmula o... Y escribir de nuevo la suma, pero en realidad la suma se llama Sn. Sn es igual a n entre n más 1 para todo entero positivo n. ¿Okay? Y recapitulando rápidamente, porque la clase de ayer no la he subido todavía, la voy a subir hasta hoy. Pero por si alguien no estuvo presente, lo resumo rápidamente. Y queremos demostrar una propiedad para cierto grupo infinito o cierto número infinito de enteros. Pero esos enteros empiezan a partir de un número, en este caso es desde 1. Entonces, inducción matemática, en resumen, es: usted prueba para el caso base, que es el caso más pequeño. Luego supone que la igualdad o la fórmula es cierta para algún número. No dice cuál, simplemente lo toma así como genérico, un número, y demuestra con eso que la fórmula es válida para el número siguiente al que tomó así y que le puso q. Y eso es suficiente para demostrarlo para todos los enteros a partir de 1. ¿Por qué? Porque si aquí acabamos de comprobar que se cumple para 1, luego el paso inductivo me dice que si se cumple para un número, también se cumple para el siguiente. Así que puedo aplicarle ese paso inductivo con q igual a 1 y eso demostraría que la fórmula sería cierta para n igual a 2. Y si es cierta para n igual a 2, el paso inductivo me demuestra que es cierta para n igual a 3. Y así sucesivamente, si es cierta para n igual a 3, el paso inductivo que me demuestra que es cierto para n igual a 4 y puede seguir así infinitamente. Entonces, por eso es que este procedimiento sirve para demostrar ciertas propiedades para todos los enteros positivos, perdón, para todos los enteros a partir de cierto número. En este caso, como dice enteros positivos, se entiende que son enteros a partir de 1. Y esta era la forma 1 mediante inducción. Vamos a resolver un ejercicio, vamos a demostrar la misma fórmula, pero con la otra forma, la cual no tiene inducción, sin inducción. Ok, entonces aquí, para hacerlo sin inducción, la estrategia es que nosotros notamos que, o podemos decir, notemos que S1 es igual a 1 sobre 1 por 2. ¿Qué sabemos que da un medio? Sí. Pero más interesante que eso, ¿verdad? Que esto es lo mismo que 1 entre 1 menos 1 entre 2. Ambos dan un medio. ¿Ok? Entonces, eso es algo interesante, no muy productivo en una primera vista, pero interesante. Pero puede ser que sea casualidad. Veamos qué pasaría con S2. Entonces, nosotros tenemos 1 sobre 1 por esto más 1 por otro de aquí. Perdón, es 2 por 3. Ok, y realmente yo puedo aplicar lo mismo que hice aquí
pero con las dos fracciones. Puedo escribir aquí 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 para el primer término, más 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Y realmente esto se cumple. Esta resta de aquí da un sexto como da esta de aquí. Y pues resulta que el resultado ahora es 1 sobre 1 menos 1 sobre 3, que da exactamente lo mismo que debería de darnos, que es 2 tercios. Ok, entonces lo interesante aquí está siendo que yo siempre puedo separar estos términos o estas fracciones de esta manera. Entonces, eso sí lo podríamos hacer en general. Cada una de las fracciones de la forma 1 sobre, no vamos a ponerle n, pongámosle m para que no sea la misma variable. Casi siempre hay que evitar las colisiones de variables, es decir, que hayan dos cosas con la misma variable. Entonces, todas las fracciones de esta forma, que son en esencia todas las que se están sumando, se puede escribir como 1 sobre m menos 1 sobre n más 1. Y pues en este caso es más o menos fácil verlo, pero si nosotros, o para nosotros comprobar esta afirmación que acabamos de hacer, podemos decir en efecto y luego comprobarlo. En efecto, hacer esta resta. Hacemos la resta de fracciones, que arriba tendríamos m más 1 menos m. Se cancelan las m y me queda arriba solo 1 y abajo m por m más 1. Luego, ese n sería igual, bueno, que es igual a esto. Podríamos aplicarle esto que acabamos de encontrar, que cada una de estas fracciones se puede escribir como esta resta. Entonces tendríamos 1 sobre 1 menos 1 medio más 1 medio menos 1 tercio. El siguiente, aunque no lo escribí aquí, pero sería más 1 tercio menos 1 cuarto. Y así. Hasta el último, que sería 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. Y aquí sucede un fenómeno que si ya llevaron cálculo 2, entonces lo habrán identificado, que es una cancelación telescópica. Una cancelación telescópica es simplemente términos que se están sumando, que si le aplicamos la propiedad distributiva nos damos cuenta de algo especial, y es que aquí este término se cancela con el primer término de la, mejor dicho, este 1 medio que está restando aquí se cancela con el 1 medio que está sumando en el siguiente término. Y así sucesivamente. Este 1 tercio se cancela con este. Este 1 cuarto se cancelaría con el siguiente término. Y así sucesivamente. Antes de este término habría un negativo 1 sobre n que se cancelaría con este. Entonces aquí ocurrió, para que lo noten ahí, una cancelación telescópica. O también se le suele llamar suma telescópica. En cálculo 2 se le suele llamar una serie telescópica, pero esa es una serie cuando ya es infinita. En este caso, como tiene un final, pues le llamamos una suma telescópica. Y bueno, realmente, entonces, si rescatamos los términos que quedaron vivos,
Sn sería 1 sobre 1 menos 1 sobre n más 1. Y haciendo la resta de fracciones aquí, nos queda n más 1 y n más 1 menos 1, que sería n sobre n más 1. Y ahí está terminado también. Entonces, no precisábamos realmente de una inducción, pero sí, en este caso, utilizamos un razonamiento inductivo para concluir, para llegar a esta fórmula de aquí. Entonces, ambas serían demostraciones válidas para el problema 4. Una con inducción y otra sin inducción. Pues bueno, creo que ya tenemos una serie de ejercicios que nos sirven de buena base para poder intentar algunos ejercicios por inducción. Es por ello que durante el fin de semana les voy a dejar una pequeña lista de ejercicios para que vayan practicando eso. Pero para que no se vayan con un mal concepto de inducción, les voy a enseñar unos cuantos errores comunes. Y bueno, estos errores comunes son principalmente, o mejor dicho, ocurren principalmente cuando se aplica mal la inducción. Entonces, ¿cómo se llamará esto? Errores comunes al usar razonamiento inductivo. No exactamente la inducción, porque algunas veces sí se utiliza mal la inducción, pero a esta sección o a esta parte de la clase le vamos a llamar errores comunes al usar razonamiento inductivo, perdón. Inducción aquí, inductivo. Ok, entonces, voy a plantear como problema 6. Y aquí voy a hacer la pregunta. Es siempre, o bueno, no es siempre, no, sino voy a plantearlo así. ¿Qué se puede decir acerca de la expresión? A ver, es 991, sí. 991 q cuadrado más 1. Entonces, para direccionar un poco la pregunta, ¿es siempre un cuadrado perfecto? Si no lo es, nunca sería un cuadrado perfecto. Entonces, cuando pregunto qué se puede decir, es en este caso orientado a esas dos preguntas. Entonces, la pregunta de momento está bastante abierta. Puede ser que o siempre sea un cuadrado perfecto o nunca lo sea. Y por cierto, con cuadrado perfecto, nos es simplemente la forma en la que los teóricos de números conocen a los números que tienen raíz cuadrada exacta. En otras palabras, son números enteros. Con raíz cuadrada exacta. En otras palabras, el 1 es un cuadrado perfecto, el 4 es un cuadrado perfecto, el 9 también, y así.
Y por otro lado, el número como, por ejemplo, 2.25 tiene una raíz cuadrada exacta, pero no es un cuadrado perfecto porque no es un entero. Entonces, estamos hablando únicamente de números enteros con raíz cuadrada exacta. De la misma manera, puede existir la expresión cubo perfecto para números enteros que tengan raíz cúbica exacta y podría ser que hayan raíces cuartas perfectas y así. Entonces, volvamos al siempre un cuadrado perfecto. Vamos a ver. Empecemos probando unos cuantos valores. Okay. Vamos a hacer una pequeña aclaración aquí. Solo para que el problema tenga un poquito más de sentido. Q mayor que cero. Porque si colocamos Q igual a cero, entonces es un cuadrado perfecto y pues pierde el chiste un poco. Entonces, entero, eso sí, Q es mayor que cero, pero entero. ¿Okay? Entonces, veamos. Para Q igual a 1, tenemos que 991 Q cuadrado más 1 es 992, ¿no? Y usted puede tomar la raíz cuadrada de esto, pero esto no va a ser exacto. No es cuadrado perfecto. Entonces ya nosotros podemos asegurar de que la respuesta a esta pregunta de si es siempre un cuadrado perfecto, no, no, no es siempre. Porque si Q es igual a 1, no lo es. Okay, Okay. Bien, pero ahora, si no es... ahora la pregunta es, entonces, ¿nunca sería un cuadrado perfecto? Veamos unos cuantos valores más. ¿Qué pasaría para Q igual a 2? Para Q igual a 2, tenemos que 991 Q cuadrado más 1 sería igual a ¿cuánto? A ver. Es 3.965. Y si le sacamos raíz cuadrada a esto, a ver, no es exacto, da 62.96 y continúo. Entonces este no es cuadrado perfecto. Ok, entonces pareciera de que todo tiene la pinta hasta el momento de que no va a ser. Probemos con uno más. Para Q igual a 3, tenemos que 991 por Q cuadrado más 1 es 8.920. Y pueden ustedes tomar raíz cuadrada de esto. Resulta que da 94.44 y continúa, pero no es cuadrado perfecto. Entonces, ya con esto, un razonamiento inductivo que podremos utilizar es... Ok, basado en estos pocos experimentos que hice, podríamos decir que tenemos esta hipótesis. No, perdón, 991 Q cuadrado más 1 no es cuadrado perfecto. Para Q. Para todo entero, Q mayor que 1. Perdón, mayor que 0. O para todo entero positivo Q, mejor, más elegante. Para todo entero positivo Q.
Bien, ¿y qué pasa? Bueno, usted lleva un entrenamiento breve de momento en matemática discreta y dice, ok, esta hipótesis hay que demostrarla por inducción. Y usted se pone, ya tiene sus casos básicos, uno, ¿verdad? Tiene tres y empieza a plantear, y aquí tiene la hipótesis inductiva ya. Ahora quiere intentar demostrarlo para 991 Q más 1 al cuadrado más 1 y... Y es que está bien difícil. Se intenta hacer el paso inductivo y lo ve, trata, hace arreglos algebraicos y no le sale. No logra comprobar que no es un cuadrado perfecto. Es decir, no tiene argumentos suficientes para comprobar que este número de aquí, 991 por Q más 1 al cuadrado más 1, no tiene suficientes argumentos. No puede ser un cuadrado perfecto. Entonces, aquí es aquí donde el razonamiento inductivo empieza a tambalear un poco. Porque es como, ok, pero mis ejemplos me muestran de que eso no va a ser un cuadrado perfecto, pero no lo logro demostrar. Ok, pero aunque no lo logre demostrar, puede alguien decir, pero vamos a suponer que es cierto. Igual, vengo yo y pruebo con tomando Q igual a 300 y hago en la calculadora 991 por 300 al cuadrado y le sumo 1, le tomo raíz cuadrada y eso no es exacto. Y así puede probar con cualquier número que usted se imagine ahorita. Perfectamente. Usted puede darme un número que se imagine, comprobamos si no es un cuadrado perfecto, pero nos damos el hecho es que si no está demostrado, no podemos asegurar a ciencia cierta esto. Podemos decir de que va a ser no va a ser un cuadrado perfecto para todo entero positivo Q. De hecho, es aquí donde las computadoras han venido a ayudarnos bastante en cuestiones de matemática. Porque aquí tenemos una hipótesis, pero resulta que existe por lo menos un número para el cual esto sí va a ser un cuadrado perfecto. Y no es un número así como, ah, era 1230 o 1231. No era un número así. Entonces resulta que yo tengo esta hipótesis, pero resulta que la hipótesis es falsa. Entonces, un valor que me demuestre que esto es falso se conoce como un contraejemplo. Un contraejemplo es una situación en la cual la hipótesis es falsa. Entonces, contraejemplo, Q igual a, y déjenme escribirlo por favor porque es bastante grande, son 12.055 cuatrillones. 735.790 trillones, 331.359 billones, 447.442 millones, 538.767. Este número tan grande de aquí es el entero más pequeño, o sea, en el entero positivo, sí, el entero positivo más pequeño para el cual este número es un cuadrado perfecto. Ningún número más pequeño que ese va a hacer que ese número sea un cuadrado perfecto. Así que la razón por la cual no podíamos hacer el paso inductivo aquí no era porque estaba difícil y que no, es que yo apenas vengo empezando y que el profesor es el que sabe hacerlo, tiene un truco escondido. No, no es cuestión de que sea difícil el problema o que había que saber un montón para hacerlo. Resulta que no se podía demostrar el paso inductivo porque la hipótesis era falsa. Y la hipótesis es falsa porque este número lo contradice. Ahora, ponerlo a calcular, posiblemente algunas calculadoras exploten y tiren un error, digan que no,
tiene demasiados números como para hacer los cálculos, pero si alguien tiene suficiente o si alguien podría tener una capacidad, no digo de computadora, sino de calculadora, para trabajar números tan grandes, puede verificar de que este número en realidad es un cuadrado perfecto. Es que de por sí solo elevar esto al cuadrado ya es un solo dolor de cabeza. No imaginemos multiplicarlo después por 991, el sumarle uno no es problema, pero luego, aún después de todo ese cálculo, hay que sacarle raíz cuadrada para ver si es un cuadrado perfecto. Entonces aquí tuvieron que haber puesto una computadora con suficiente poder de cálculo para que esté probando y probando y probando, y un día se detuvo. Dijo, este número cumple. Y ahí quienes están investigando el problema dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que cumple? Y no sé exactamente cómo se supone que empezaron a probarlo. Quizás empezaron a trabajar directamente solo con el número, pero llegaron a la conclusión de que sí, ese número es una contra, es un contraejemplo para esta hipótesis. Así que el hecho de no poder completar el paso inductivo no nos da licencia para decir, ok, yo simplemente es que no pude, pero es cierto, porque todos estos ejemplos, todos estos casos base, y puede usted presentar una lista de 1 millón de casos base, porque de hecho aquí el número es mucho más grande que 1 millón, pero podría presentarme una lista de 1 millón de casos base en los que se cumple. Pero eso no significa de que vaya a ser cierto. Entonces este problema más que todo era para eso, para no depender tanto de los casos base, por más que sean un montón. Si no se demuestra la hipótesis inductiva, todavía eso que tiene un millón de casos base buenos, todavía podría ser falso. Y este es el mejor ejemplo para ilustrar esa situación. Entonces, esto lo que nos enseña es a no saltarnos el paso inductivo, a pesar de que sea complicado. Ok, ahora vámonos al otro extremo. Si el paso inductivo es tan importante, ok, entonces voy a restarle importancia a los casos base. Entonces, ahorita les voy a mostrar otro problema en el cual por desestimar o subestimar un poco el caso base, llegamos a una conclusión que en un principio tiene sentido, o sea, la lógica en la que se nos lleva tiene sentido, pero todos vamos a saber desde que escribe el problema de que es falso. Entonces, vean, el problema es este. Vamos a llamarlo aquí ejemplo 1. Todas las mujeres tienen ojos azules. Ya lo dije, ya lo escribí. Todos sabemos de qué es falso, pero aunque sea falso, lo voy a demostrar. Vamos a ver, Marvin levantó la mano, dígame. Profesor, ahí en el ejemplo anterior del Sí. contraejemplo, entonces uno no puede, ¿cómo le podría decir? Siempre es necesario encontrar una fórmula como en términos de variables, como la sucesión que estamos viendo, para que sea todo, ¿va? Si no se encuentra esa fórmula, ¿cómo hicieron para que ese número no se puede expresar ninguna fórmula, ¿va? O sea, tenía que hacerse todo así mecánico a pie. Eso es lo que yo creo. Yo pienso que para dar con este número, tuvieron que poner una computadora a probar. O sea, han de tener algún algoritmo programado para que le fuese dando números a esto y que mediante una serie de comandos diga si el resultado es o no un cuadrado perfecto. Y el punto es que lo empezaron a probar y así, con mucho cómputo de alto rendimiento. Y
Empezaron a correrlo, a ver si con la esperanza de que algún día parara, porque realmente, aunque nosotros pongamos una computadora a hacer estos cálculos y ya lleve 10 años trabajando y nunca haya encontrado ya la cifra de números, lleve, mejor dicho, los números lleven más de 100 cifras, ni aún con eso podemos decir o podemos empezar a aceptarlo por bueno. Entonces, pienso yo que lo más seguro es que se haya conseguido así, poniendo una computadora a hacerlo y un día, en algunos cuantos meses tal vez, porque el número es bastante grande, la computadora dijo, paró de hacer ejecución y retornó este número. Entonces, pienso yo que así lo hicieron. No creo que haya alguna fórmula para haberlo sacado de algún lado. Pero sí, y aunque no hubiese sido este, es decir, si no hubiese encontrado este número, sino que se hubiese encontrado con números con muchas más cifras, igualmente, si la hipótesis era falsa, en algún momento hubiésemos dado con ese número. El asunto es que, sí. Sí, entonces al encontrar ese número, dice automáticamente que es posible el método inductivo, es lo que o no. No, al encontrar este número, la situación es que esta hipótesis ya no es cierta, porque habíamos hecho la hipótesis de que este número no es un cuadrado perfecto, sin importar qué número yo pusiera. En otras palabras, lo que estaríamos diciendo era que estábamos afirmando de que nunca iba a ser un cuadrado perfecto. Pero la cuestión es que este número, este contraejemplo, vino a comprobar de que en realidad para las dos preguntas la respuesta era que no. Es decir, no Entonces, ¿cuál siempre. sería, cómo tendría que escribir la conclusión después ya que se Cierto, encuentra el número? cierto, ha faltado la conclusión aquí. Vamos a escribirla. Perdón, aquí. Okay, entonces aquí la conclusión es, como se nos pedía principalmente, qué se podía decir en las expresiones de esa forma, en términos de esas dos preguntas. Entonces la conclusión es, los números de la forma q cuadrado más 1. No siempre, o mejor dicho, es que no siempre da la sensación de que la mayor cantidad de veces sí, pero vamos a decir que los números de esta forma, algunas veces, es un cuadrado perfecto. Y es todo lo que se puede decir. Realmente no es decir mucho, pero, o sea, en palabras no es decir mucho, no es un dato contundente, pero es la realidad. Y es que algunas veces es un cuadrado perfecto. La gran mayoría no, pero algunas veces sí lo es. Entonces, eso es lo más que podríamos concluir ahí. Gracias, profesor. Gracias. Perfecto. Ok, entonces, retornemos entonces con este ejemplo 1, que vamos a intentar construir una demostración para decirte que todas las mujeres tienen ojos azules. Ok. Entonces, el caso base sería empezar demostrando que una mujer tiene ojos azules. Entonces, bueno, para ese hay bastantes ejemplos de sobra. Por ejemplo, vamos a decir, tomaremos como caso base a Megan Fox, que hasta donde yo he sabido son naturales, pero vamos a suponer que sí. Y si no, pues reemplacemos el caso base por alguien que sí. Pero tomemos ese como nuestro caso base. ¿Okay? Ahora considere
como hipótesis de inducción que en un grupo de K mujeres todas tienen los ojos azules. Entonces, en otras palabras, estamos suponiendo que para algún número K, nosotros tenemos un grupo de K mujeres donde todas tienen los ojos azules. ¿Ok? Entonces, tomemos ahora un grupo de K más 1 mujeres. Separémoslas o separemos, no separémoslas, no separemos una de ellas. Tomemos una fuera. Puede ser la menor. No hace falta especificarlo, pero para hacernos la idea. Separemos una de ellas. El resto forma un grupo de K mujeres. Entonces, ¿qué dice la hipótesis de inducción? Por la hipótesis de inducción, las K mujeres y tienen los ojos azules. Ok. Entonces, de momento tenemos K mujeres con los ojos azules y la otra que dijimos que podía ser la menor. Ahí, aparte. Entonces, ahora el truco está aquí. Bueno, no el truco, sino la forma de completar el paso inductivo está aquí. Separemos ahora una mujer del grupo de K, del grupo de K mujeres. Y para que lo imaginemos, puede ser la mayor. Y cuando digo esto puede ser, es simplemente para que en nuestra cabeza lo podamos imaginar de alguna forma. Puede ser la mayor. Y añadimos, o añadamos, ¿cómo sería? A ver. Sí, añadir. Sí, ¿verdad? Añadamos. Bueno, voy a dejar el lío de la palabra, pero sería que vamos a añadir la otra. Sí, agregamos suena mejor. Gracias. Y agregamos o agreguemos a la que estaba afuera. Entonces, nuevamente tenemos un grupo de K mujeres. Y de nuevo, ese grupo de K mujeres tendrían que tener todas ojos azules por la hipótesis de inducción. Ok, y aquí prácticamente ya está, al juntarlas de nuevo. Al juntar las K más 1 de nuevo, tenemos K más 1 mujeres
con ojos azules. Y ya está, eso es el paso inductivo. Por lo tanto, todas las mujeres tienen ojos azules. Hay diversas versiones de este problema. Hay, de hecho, el típico, la primera vez que lo vi, decía, todos los caballos son blancos. Pero casualmente en el libro que estamos siguiendo, la versión de este problema es, todas las mujeres tienen ojos azules. Pero el principio es el mismo. Aquí, la estructura de inducción está bien, está correcta. Tenemos un caso base, tenemos una hipótesis de inducción y tenemos la conclusión. Todas están bien, bien estructuradas. Es decir, como demostración, si yo no lo leyera, mejor dicho, si yo solo lo leyera pero no lo analizara, diría, pero la inducción está bien hecha, todo está correcto. El problema está en exactamente el caso base. El caso base no está demostrado y la razón por la que no está demostrado es porque el caso base nunca consistió en encontrar una mujer con ojos azules. Nunca consistió en eso. El caso base consistía en demostrar que no importa qué grupo, o mejor dicho, no importa cuál sea el grupo, si cuál sea el grupo de una mujer que yo tome, esa mujer tiene que tener ojos azules. Ese era realmente el caso base, en que sin importar qué mujer se seleccionase, tuviese los ojos azules. Eso es el caso base. Y pues realmente sabemos que no es así. Podemos salir a buscar un contraejemplo en la calle y estoy seguro que lo encontramos. Entonces aquí el problema está en el mal planteamiento del problema como tal. Entonces, el error. Podemos decir que son dos. Primero, mal planteamiento del problema. Mal planteamiento de la inducción, mejor dicho. Porque en nuestro caso base fue encontrar que existía alguna, pero nuestra hipótesis de inducción fue suponer que no importa qué mujeres sean las que estén, si son K, entonces tienen que tener los ojos azules. Entonces ya ese es un problema diferente realmente. Eso es un mal planteamiento de la inducción, demostrar el caso base para una cosa y utilizar una hipótesis de inducción para otra. Y el otro error que podríamos notar, lo que podríamos decir es que suponiendo que la hipótesis de inducción está bien planteada, entonces está mal demostrado el caso base. Entonces, este problema, o mejor dicho, encontrar el error en esta demostración, es un problema bastante típico cada vez que uno estudia inducción matemática a un nivel formal, es decir, a un nivel lógico, un nivel en el que las cosas tienen que tener sentido de alguna forma. Entonces, no solamente por completar. Entonces, es un problema más que interesante y quería mostrárselos justo para eso, para que vean que hay que ser coherentes con su caso base, tiene que estar bien definido y tiene que ser acorde a la hipótesis de inducción y al mismo tiempo que no podemos subestimar ninguna de las partes, no podemos ni dejar de menos el caso base ni saltarnos el paso inductivo como es. Como fue el ejemplo anterior, o el ejercicio, o el problema 4, 5, no recuerdo qué número le puse. A ver. Problema 6. Entonces, bueno, como ya prácticamente tenemos la hora, estaríamos quedándonos por aquí. Entonces, solamente
esté pendiente de campos, le voy a con unos cuantos ejercicios de inducción para que vayan practicando. Van a ser sobre todo así de fórmulas, porque no hemos visto algo más, ¿verdad? Entonces, van a ser sobre todo así, como fórmulas, como los que hicimos antes, para que vayan practicándolo y lo tengan más fresco para cuando lo utilicemos de otras maneras más adelante. Entonces, si hay alguna pregunta. Ingeniero, entonces aquí literalmente lo que está demostrando es un mal uso de la Correcto. inducción. Es Entonces, correcto. ok. Listo. Ok, entonces esto sería todo por hoy, por la semana. Entonces, nos veríamos de aquí hasta lunes 7. Pues que tengan feliz tarde y feliz fin de semana. Cualquier cosa o duda, saben, me contactan por el grupo de Telegram. Sí, ingeniero, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por estar. Buenas tardes. Feliz día. Gracias. Gracias.